Y ellos son Clan of Simons con la canción Imagination del álbum Twist of Shadows de 1989. ¿Cómo están todos? Soy Funebral y quiero darles la bienvenida a este espacio. Un espacio en el cual voy a estar emitiendo algún criterio, alguna opinión. Voy a estar compartiendo información y música que al final es por lo que todos venimos. Entonces, vamos a empezar. En estos últimos días muchas personas me escribían y preguntaban ¿qué estás haciendo en este tiempo? Entonces mi respuesta era más o menos la misma para todos, que estoy trabajando en algunos proyectos, que estoy escuchando música, que estoy buscando alguno que otro álbum, etc. Entonces, más allá de ello, me daba cuenta que poco a poco hay personas que están empezando a desempolvar, por decirlo así, sus proyectos antiguos. Han habido personas que he visto que normalmente desarrollan un trabajo de oficina, desarrollan algún trabajo en alguna empresa, institución pública, etc. Y entiendo que el hacer lo que a ti te nazca por pasión no necesariamente es rentable. Partiendo de ello, muchas personas nos dedicamos a cosas totalmente diferentes y la escena gótica podría ser nuestro día a día, pero para nosotros, ¿me entienden? Entonces, hay personas que comparten oficinas, hay personas que tienen su negocio, que estudian actualmente. Entonces, hay personas de todo tipo. Sin embargo, pocas veces podemos abrirnos a la subcultura, en este caso, que nos apasiona. Entonces, he notado en internet que en estos últimos días hay más actividad en algunos canales, en algunos podcasts, etc. Entonces, me parecía algo positivo lo que pasaba porque eran personas que normalmente no estaban subiendo tanto contenido a sus plataformas virtuales o algunas que están empezando a crear las suyas. Otro par de personas que, no sé, enviaba videos cantando, ensayando, haciendo covers, ¿me entienden? Entonces, pienso personalmente que es algo positivo para la escena esto, porque por fin, pese al problema y es algo trágico lo que sucede en el mundo, pese a todo ello, creo que por fin estamos dándonos un respiro y un tiempo a nosotros mismos para poder hacer lo que en realidad teníamos parado hace tiempo, lo que teníamos tal vez olvidado en un depósito y desempolvamos nuestras ideas, por así decirlo, y empezamos a trabajar en lo que nos gusta hacer, de verdad. Hay personas de toda clase social, de todo tipo de gustos, etcétera. Sin embargo, lo que nos hace únicos es eso que nos apasiona.
empezar el día con un proyecto, empezar a practicar los acordes que te gustan, hacer lo que en realidad siempre has querido hacer. Siempre decías, tal vez en el trabajo, tal vez en la universidad, decías, voy a hacerlo el fin de semana o voy a hacerlo el domingo, y al final el tiempo pasaba volando y no te daba el tiempo suficiente como para desarrollar lo que en realidad querías. Pienso que ver desde el lado positivo este tiempo para nosotros es importante, porque nos ayuda a recordarnos a nosotros mismos y lo que queremos hacer o cómo queremos aportar a nuestra escena respectivamente. En el caso de la escena gótica, he notado que empiezan a haber varios lives en Facebook, en YouTube, conciertos desde casa, por ejemplo, o como el de hace unos días, el de Ashcoats, solo por ejemplo. Entonces, creo que desde nuestra ciudad, desde nuestro, o nuestra casa en específico, podemos aportar con algo. He notado personas que están empezando a por fin redactar el libro que siempre han querido, pintar aquella imagen que tenían plasmada en su mente, o simplemente mezclar música, como es mi caso, hacer un par de proyectos audiovisuales. Entonces creo que aprovechar este momento para esto, vinculado a la tecnología, podría ser como algo positivo para nuestro movimiento y para lo que se viene después, porque sabemos que esto va a pasar, este tiempo del coronavirus, de la cuarentena, etcétera, va a pasar, y que muy pronto vamos a estar viendo los proyectos que hemos desarrollado en estos días y que sirva de motivación para continuar en nuestro día a día con esto. Entonces, partiendo de la pregunta inicial que me hacían hace días de qué estoy haciendo, personalmente estoy evidentemente escuchando música, estoy compartiendo cosas, estoy trabajando en este proyecto que tenía guardado hace mucho tiempo, que era el de este sector para nosotros, para poder compartir música, recibir sugerencias, tocar algún tema en especial, y es algo que de cierta manera creo que nos ayuda a estar en contacto entre todos, ¿no? Dentro de esta comunidad. Entonces ya va a pasar esto y van a empezar otra vez los conciertos, las fiestas, las tocadas, etcétera. Entonces creo que para cuando llegue ese día, espero crezcamos más, hayan más personas, al menos acá en La Paz, como se ha estado bien en este último tiempo. Hace tiempo teníamos las fiestas de las Noches Mortíferas, y en el cual he visto varios DJs nuevos, varios proyectos, etc. Entonces, me parece positivo este tiempo para poder informarnos, para poder dedicarnos a nosotros mismos y poder desarrollar eso que teníamos guardado siempre. Personalmente he visto proyectos que están aportando constantemente a la escena. Entonces, por ejemplo, solamente
Tenemos a Frecuencia Nebular, que es un programa de radio muy interesante, por cierto, que siempre está describiendo bandas nuevas, mostrando nuevas discografías, etc. Me parece muy interesante y positivo esta iniciativa. Por otro lado, tenemos a la página de YouTube de This Empty Room. Ya les estaré dejando también el link en la descripción. Y es algo que de verdad me parece positivo y me parece de gran aporte. O también como, por ejemplo, Quijotesco Capricho, que también tiene compilado, se dedica a la fotografía. Entonces, ver este tipo de iniciativas que aportan a lo que en realidad nos apasiona es interesante. Entonces, espero estar viendo más iniciativas, más proyectos, porque de este modo estamos haciendo que la escena no se quede atrás. Más bien, cuando pase todo esto, volvamos con más fuerzas y volvamos con más ideas nuevas. En ese sentido, quería agradecer a todos ustedes por seguirme en esta ocasión. Ya estaré subiendo más contenido y más videos que espero sean de su agrado. Como muchos ya sabrán, la forma en la que yo intento aportar a la escena es realizando algunas mezclas de audio, video, etc. En ese entendido, habiendo ya tocado el tema anterior y dando mi punto de vista a conocer, les presento un mix que he preparado para ustedes en esta ocasión. Y aquí va. We'll be right back.
the truth to all unspoken lies. She says she tells her angel for a dream. She says that she is not who she might seem. Self-esteem, she says,
Y ese fue el mix que tenía preparado para ustedes en esta ocasión. Escuchamos a las bandas de Crooked Shadows, Day of Dreams, The Frozen Autumn, She Passed Away, Diva Destruction, B-Movie, Clan of Cymox, Dane Lacayen y La Femme. Espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna otra sugerencia, aporte, alguna idea, alguna canción que tal vez quisieran escuchar dentro de algún mix, háganmelo saber y ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Eso ha sido todo por ahora. Sigan con sus proyectos, sigan con la música, leyendo, haciendo parches, pintando esa polera que tenían hace tiempo. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao. Still in love.
my room.